residentes de la sala NOM y voy a ser el encargado de presentarte a todo el equipo en esta fiesta especial que tenemos y también presentarte todo lo que tenemos aquí en este día especial y, como no, a todo el personal que, bueno, de alguna manera hace que esto funcione. Así que vamos a dar una vuelta y conocer un poco a toda esta gente. Encargadas de que todas las gogos estén en su sitio en el momento exacto encima de los podium, preparando ahora mismo todos los efectos, todo para que esté en su momento ahí, que no falte de nada. Ana, ¿cómo está hoy todo preparado esta noche, noche especial? Pues está todo preparadísimo, vamos, el timing correcto y esperemos que salga todo bien. Además, creo que habéis hecho una coreografía especial para esta noche, en esta fiesta de Attitude to the Future. Sí, va a haber una coreografía hacia las dos y va a ser muy impresionante, la verdad, porque nos lo hemos currado. Tengo ofertas hasta yo, y eso que no bailo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que pase esta noche. Vale, esperemos que sí. Venga. Well, first Ubisoft brought me in as a technical advisor. For the sake of realism, they wanted input from someone who actually... somebody who actually does this kind of work. They'd always wanted someone a little older, more professional, more experienced. You know, not some young goofball that you see in a typical shooter. I think Martin Kaya was... Bueno, pues estamos con uno del equipo, justamente Luis, uno de las relaciones públicas, encargado de llevar la publicidad, encargado de muchas más cosas en la sala, ¿no? Luis, ¿cómo se presenta esta noche esta fiesta especial en su séptima edición? Pues bastante buena porque está viniendo mucha gente. Está todo preparado, ¿no? Creo que la decoración y demás está todo preparado para pasar una noche especial. Sí, sí, sí. Está ya todo listo, ya. Solo falta la gente. Venga, muchas gracias. Venga. Terminamos de montarnos la fiestuca para esta noche, que la vamos a preparar gordísima. Bueno, ¿qué tal la gente de Burgos? ¿Qué tiene a la mano? Cuéntanos un poco. Pues bueno, ha venido un autobús con 32 personas, luego hay un montón de coches por ahí por fuera, un montón de gente, y ya habéis visto, me supongo, la boquetería, cómo está de gente de hasta arriba, o sea que esta noche se va a preparar buena. Muchas gracias. Venga. Cuéntame cómo va todo, ¿está todo preparado? Aquí, preparando un poquito la barra para que disfruten los chavalillos de la fiesta, ¿no? O sea que se avecina una fiesta buena, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. Vamos a otra de las barras de la planta de abajo, de la sala, ¿no? Estamos aquí con José y con Lulú, dos Hola, de los camareros. Buenas noches, ¿cómo se presenta la fiesta de Matrix? Muy animada, muy agitada. Sí. Me imagino que lo tenéis todo preparado, todavía estáis por ahí con los últimos detalles. Sí, ya estamos con los últimos. Estamos en la barra de la parte superior de la sala, ¿no? Estamos con una de las camareras más guapas y más simpáticas de toda la sala. La quiero yo muchísimo a ella. Bueno, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué nos puede decir? Dinos un piropo, dinos algo, ¿verdad? Está poniendo esto de peña, de gente a tope, ¿eh? Hasta las narices, a tope, pero... Hasta las narices, es un piropo maravilloso, ya te digo yo. Un montón de gente de la familia Nonera que está, vamos, hoy aquí arrasando, ¿eh? Vaya. Bueno, pues nada, a ver, mándanos un beso a la cámara, dile algo. Bueno, pues un beso, chicos, nos lo estamos pasando muy bien y podéis haber venido, ¿eh? Bueno, estamos con otra de las camareras guapísimas que tenemos aquí en la NOM, la encargada en este día de hoy de la bocatería. ¿Qué tal todo, mamá? Pues bastante bien, por ahora hay bastante gente. En la tienda
donde encontramos toda esa moda, ¿no? Y estamos con Yolanda, que es la cargada de la misma. Yolanda, hola. Hola. Bueno, ¿qué moda tenemos por aquí, ¿no? Vemos que las chicas no les falta de nada, igual que a los chicos. Aparte de camisetas, bodys y demás, vemos que hay un montón de publicidad, llaveros, mecheros, de todo. Hay de todo, de todo. Todo el mundo que viene se va con algo. Aunque venga a preguntarla ahora. ¿Cuál es lo que más, el artículo que más pide la gente nonera? Mecheros o llaveros. Eso es lo que más. Ahora, camisetas también, ¿eh? Camisetas y sudaderas y esto todo el mundo quiere. Con tal de que lleve el signo de non, o el muñeco, o las letras, o lo que sea, con tal de que sea eso, ya está. Muy bien, Yolanda, muchas gracias. A vosotros, chicos. Decoración especial Matrix, tenemos entre otras cosas también los gogos especial, performance, rayo láser y por supuesto una auténtica pirotecnia que va a ser la cumbre de esta noche en esta fiesta Matrix aquí en Lanón, A Teach You the Future 7. Jockeys, como las relaciones públicas, como los camareros, como la dirección. En definitiva, esto es NON y esto es lo que hacemos. Tanoyas, que se encarga de la bocatería, que se encarga de las sesiones young, de las sesiones de tarde, ¿verdad? Y bueno, y también de speaker, lo que haga falta. De todo, lo que haga falta. Aquí somos multiusos. Multiusos, bueno, Noyas, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí en la NON? Trabajando, empecé como relaciones públicas hace un par de años y como disjockey llevo año y medio, así. Y encima promocionando a los DJs nobles en la zona del fast food, ¿no? Porque exactamente, hay... exactamente. Sacándoles, viendo, haciendo que la gente les vea, pinchar en la discoteca, tal. Para darles a conocer, para que hay gente muy buena por abajo que hay que darles a conocer. Bueno, ¿y qué tal te lo está pasando esta noche? Me imagino que currando mucho y bien, ¿no? Porque si las cosas salen bien, ¿cómo es esta fiesta que es un éxito? Está claro, está claro. Estamos a tope de trabajo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Reventamos. De momento parece que va todo como tiene que ir. Se está poniendo la sala tope de gente. Esto va a estar petado. Desde luego que es la música que vas a ofrecer toda la peña esta noche. Sobre todo eso. Caña. Pues venga, caña y fiesta. Aquí estamos en la NON. Este es uno de sus DJs residentes, DJ Gordy. De los DJ residentes de la sala, ¿no? DJ Dani, bueno, Dani, ¿cómo va todo? Aquí estamos, muy bien, va pasando la noche, todo como estaba previsto y a gusto, y esperando que la gente se lo pase lo mejor posible y a darlo todo. A darlo todo y desde luego, bueno, para que todo el personal se entere un poquito, cuéntanos un poco cómo son tus sets musicales, qué tipo de música es la que pinchas aquí en la NON. Pues yo intento poner un poco de todo para todos los gustos.
pero contundente, ¿sabes? Que tenga su efecto. Que tenga caña para que la gente vote sin parar, ¿no? Pero con todos los tiros. Muy bien, pues aquí está DJ Dani, uno de los residentes y fuertes pilares de esta sala en la que estamos disfrutando de esta fiesta especial.